Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una edición especial de UFRO al Día. Hoy vamos a estar en contacto con la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza Cortés, con quien vamos a conversar de distintas temáticas en esta línea. Subsecretaria, la saludo, muy buenas tardes. Gracias por atender nuestro llamado y poder hablar de un tema que es bastante importante y necesario para todos los vecinos, vecinas de todo el territorio nacional. Sí, muchas gracias a ti, Carlos, por esta invitación y poder contarles más de lo que estamos haciendo como Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. También podemos contar por qué es tan largo el nombre de este ministerio. Respecto al concepto cierto de innovación, de cómo o de qué tan avanzado estamos en esa materia, entendiendo que hay varios trabajos que uno ve, quizás que las universidades están realizando, pero uno escucha ese concepto de innovación y se imaginan potencias mundiales. Pero ¿cuán avanzados estamos nosotros como país en esa línea? Bueno, yo creo que nosotros como país hemos avanzado bastante. Y yo creo que porque en materia de innovación, te podría dar múltiples ejemplos, en la agricultura, en materia de seguridad, en materia de tecnología sustentable, en materia de, finalmente, que la innovación pueda dar respuesta a problemas del sector productivo principalmente. Pero también se ha desarrollado bastante en Chile y creo que ha ido adquiriendo cada vez mayor relevancia la innovación social. Aquella que busca mejorar la calidad de vida de las personas a través de fortalecer el tejido social, ¿cierto?, las comunidades, y esto se puede hacer desarrollando tanto tecnologías como mejores procesos, herramientas de cohesión social, de convivencia social, y yo creo que es muy interesante también cómo se va generando una articulación entre lo que es la innovación tecnológica, la innovación productiva y la innovación social. Ya también te daba el ejemplo de la innovación cultural y cómo hoy día lo digital nos abre una puerta para la creación artística, que es lo que está haciendo la UFRO junto con Corfo en este Centro para la Revolución Tecnológica y las industrias culturales. Entonces, creo que hemos avanzado. Por supuesto que tenemos múltiples desafíos y ahí nosotros no podemos desacoplar lo que es el fomento de la investigación con la innovación. Sin investigación nosotros no tenemos innovación, ¿ya? Entonces, las dos se requieren mutuamente y por lo tanto, y también sin innovación la investigación muchas veces no tiene salidas prácticas, ¿ya? Y se queda en las universidades y en la academia. Nosotros hemos logrado hacer ese acopio como país, ¿ya? Pero tenemos desafío. ¿Qué desafío? Aumentar la masa crítica. Nosotros somos de los países de la OCDE que tiene menos investigadores por cantidad de habitantes. Por lo tanto, necesitamos seguir formando investigadores. Tenemos un desafío de descentralización de la investigación. Hoy día la investigación se concentra principalmente en la región metropolitana, en Valparaíso y en Biobío. Y a pesar de el trabajo que hacen universidades tan importantes como la UFRO, ya todavía necesitamos mostrar más y potenciar más lo que están haciendo universidades en las distintas regiones del país. Tenemos un desafío de género. Pocas mujeres en ciertas áreas del conocimiento y además en aquellas áreas del conocimiento como las ciencias sociales, las humanidades y las artes, donde en el pregrado entran mujeres, cuando van avanzando en su trayectoria académica, las mujeres van siendo expulsadas del sistema. Y eso también es un desafío que hemos abordado y que lo hemos abordado en conjunto con las universidades. Y por último, también tenemos un desafío en materia de condiciones laborales. Tenemos que asegurar, para nosotros poder robustecer nuestro sistema de investigación, también tenemos que cuidar que el trabajo decente esté presente en la investigación. Y hemos identificado que, así como tenemos problemas para que, por ejemplo, las condiciones laborales son desiguales entre hombres y mujeres, también son muy poco equitativas para aquellos investigadores que son más jóvenes.
Entonces, hace poco nosotros lanzamos la Agenda Mejor Trabajo en Investigación, donde también hicimos un diálogo con las universidades para poder avanzar hoy día hacia adelante en un diálogo tripartito, por ejemplo, entre las universidades, el ministerio y las y los investigadores, para poder avanzar en identificar las brechas que hay en el sistema y cómo podemos abordarlas en conjunto. Hay varias cosas en esa respuesta, subsecretaria, que podemos ir desgranando, ¿cierto? Primero, partir con la brecha de género. Hace muy poquito tiempo me tocó estar en una actividad, en una red de mujeres investigadoras que se está desarrollando acá en la Universidad de la Frontera y que va a permitir, más allá de que estén agrupadas, sino que generar redes, ¿cierto? Como lo dice muy bien su nombre. ¿Y qué tan importante es que distintas áreas del conocimiento se vayan vinculando para generar investigación en base a lo que estamos conversando? Bueno, la formación de redes es fundamental. Yo creo que ahí lo que nosotros como Ministerio de Ciencia tenemos el programa de INE Género, que fortalece y que busca generar institucionalidad en las distintas universidades del país, y UFRO es una de las universidades que tiene INE Género. Y ha ocurrido una cosa muy relevante y fundamental, que las investigadoras que participan de los INES de género se han asociado, y se han asociado a través de buscar la colaboración entre sus distintos proyectos y dejar un poco de lado algo que caracteriza a nuestro sistema de investigación, que es la competencia. Yo creo que tenemos que avanzar más hacia un sistema colaborativo, y la red de INES de género es un ejemplo de aquello. Y esa red INES de género, que nosotros apoyamos fuertemente como ministerio, ha permitido que se potencie aquello que cada uno de los proyectos INES ha generado en sus propias universidades. Es decir, ¿cómo avanzamos en una investigación que sea más asociativa, que sea capaz de mostrar aquellas inequidades que todavía existen en el sistema y que podamos avanzar en aquellas inequidades en conjunto? Las redes de investigadoras, las universidades y el Ministerio de Ciencia en conjunto con la NID, que es nuestra Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que financia gran parte de la investigación en el país. Creo que si bien hemos avanzado, todavía tenemos desafíos en materia de género. Es decir, ¿cómo logramos que las investigadoras puedan desarrollar su carrera en ambientes libres de violencia? ¿Cómo avanzamos en una mayor corresponsabilidad en el mundo de la investigación? ¿Cómo hacemos que más mujeres puedan ingresar, cierto, en el pregrado a carreras de las áreas STEM, donde tenemos un déficit en áreas como tecnología e ingeniería? O sea, y quiero ahí también invitar a la reflexión a nuestros televidentes y a nuestras televidentes. Hoy día que se está desarrollando la tecnología de manera tan acelerada, tenemos muy pocas mujeres trabajando en el área de tecnología. Tenemos que incentivar a que más niñas se interesen por el área de la tecnología, porque si no, la tecnología va a estar marcada también por sesgos de género. Es decir, si la mayoría de los algoritmos son generados por hombres, es inevitable que los sesgos de género se trasladen a los algoritmos. Así que, por lo tanto, invito a aquellas niñas que hoy día nos están mirando, ya, que conozcan las historias de las mujeres que hoy día se están desarrollando en tecnología, que ustedes pueden hacerlo y que nosotros como ministerio, y también a través de redes como la red INES de género, estamos trabajando por abrirles espacio a ustedes ya en el presente y en el futuro, para que se puedan desarrollar en áreas como la ingeniería, la tecnología, las ciencias físicas y matemáticas en general. Así que es un desafío importante que hay en esa materia, subsecretaria. Han ido surgiendo programas que apuntan a cortar esas brechas. Por ejemplo, el Yo Quiero Ser Ingeniera, que es un programa que se trabaja con estudiantes de tercero y cuarto medio y que apunta a que las jóvenes elijan carreras de esta área. Pero ha costado acortar esa brecha, y es una labor importante que hay que seguir en esa línea. De todas maneras, yo creo que, como te decía, hemos avanzado bastante. Hemos avanzado también en derechos.
tanto para asegurar que las mujeres que se dedican al mundo, a la investigación, a la innovación, a la tecnología, ¿cierto?, a todas las áreas del conocimiento, podamos generar garantías que les permitan desarrollarse en igualdad de condiciones que los pares, sus pares hombres. Hoy día, en los proyectos Fondes de Iniciación, por ejemplo, nosotros hemos introducido distintas normativas, o sea, el respeto a distintas normativas para que podamos asegurar, ¿cierto?, que espacios libres de violencia y que puedan desarrollar su trayectoria sin limitantes. ¿Ya? Eso también es un mensaje para las niñas y las jóvenes que hoy día nos están escuchando. Por otra parte, la paridad en becas. Eso también es algo que hemos implementado y que creo que también da un mensaje importante respecto a que estamos resguardando un espacio. Porque estas cosas, los cambios sociales y culturales no ocurren solos, sino que ocurren a través de movimientos sociales, a través también de las señales que damos desde la política pública de que nosotros estamos resguardando esos derechos. Y en el área de la investigación, la innovación, los conocimientos y la tecnología, nosotros como Ministerio estamos comprometidas y comprometidos y lo estamos haciendo. Y en conjunto con las universidades. Sí, estamos conversando con la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Caínza Cortés. Subsecretaria, menciona la agenda para una mejor investigación, ¿cierto? Para apuntar a un mejor trabajo en investigación. Son tres ejes que se están abordando. ¿Cómo se están abordando estos ejes? Entendiendo la importancia que tiene la investigación, uno ve, por ejemplo, durante la pandemia, muchas investigaciones que se desarrollaron durante ese tiempo permitieron avanzar de mejor manera en el control de la pandemia, no solo en nuestro país, sino que en el mundo en general. Pero, ¿hacia dónde apunta esta agenda? Mira, yo creo que, en primer lugar, de a poco creo que hemos ido instalando la importancia del desarrollo científico, tecnológico, de los conocimientos, de la innovación en nuestro país. Y de lo importante que es para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Creo que la pandemia fue un momento especial, dramático por supuesto, pero también fue especial para poder mostrar la importancia del desarrollo científico de las distintas áreas del conocimiento para abordar las distintas dimensiones de la pandemia. Desde el desarrollo de vacunas, no hubiésemos podido desarrollar vacunas con la rapidez que lo hicimos sin la investigación científica y su avance hasta ese momento. Ya, tampoco podríamos haber tenido políticas públicas que fueron dirigidas hacia el cuidado de la población si no hubiésemos tenido datos y evidencia desde las ciencias sociales, desde las ciencias de la ingeniería o de la computación para poder abordar el cuidado de las personas. Por lo tanto, incluso desde las humanidades, poder abordar las angustias que nos generaron, que nos generó la pandemia, en materia de incertidumbre, en materia de cómo lidiar con la muerte, ¿cierto? Toda esa reflexión que necesariamente teníamos que hacer fue acompañada por los conocimientos que habíamos generado. Pero para que la investigación se desarrolle de mejor manera, para poder robustecerla, también es importante la mirada del trabajo decente. Porque los investigadores y las investigadoras, quienes buscan desarrollarse en el mundo de la investigación, no son, digamos, sujetos especiales o de otra categoría respecto a las distintas personas. Y también es necesario que nosotros podamos llevar al mundo de la investigación, ¿cierto?, aquellas normativas que rigen en toda la sociedad. Y por lo tanto, lo que nosotros buscamos es que el sistema se robustezca, pero también con justicia social. Es decir, así como hablamos de género, también es necesario que nosotros podamos garantizar que sobre todo los jóvenes investigadores e investigadoras puedan tener un trabajo digno, ¿ya? Que se les respeten sus horarios laborales, que puedan tener mejores salidas laborales, que puedan tener una remuneración de acuerdo a la labor que están realizando y que de esa manera puedan aportar mejor al país. Para eso nosotros formamos investigadores e investigadoras, para que puedan aportar a que tengamos un mejor país, tanto en lo productivo como en lo social y en lo cultural. Entonces, la agenda Mejor Trabajo tiene tres ejes.
tiene el eje de fortalecer los sistemas de información. Nos dimos cuenta al trabajar en este tema en que tenemos datos que están muy dispersos y no están sistematizados. Por lo tanto, necesitamos sistematizar esos datos para contar con mejor información para tener una mejor política pública en esta materia. En segundo lugar, y que digamos el corazón de la agenda, es el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras del conocimiento. Identificar, por ejemplo, una cosa que ya hemos identificado, que los postdoctorados generalmente tienen una condición mucho más precaria, y esto no es solo en Chile, sino que a nivel mundial, en cuanto al desarrollo de su trayectoria y su práctica. También los doctorados. Y eso va cambiando a medida que se va estabilizando la carrera académica. Por otra parte, y que esto es una deuda muy importante del mundo del el desarrollo de los conocimientos, la inserción. Hoy día los datos que nosotros tenemos señalan que más del 80% de los investigadores e investigadoras que nosotros formamos en Chile se insertan en la academia. Y por lo tanto, digamos, llega un punto en el cual la universidad no da abasto para poder contratar a tantos investigadores e investigadoras, y además nosotros como país necesitamos que se inserten en otros espacios, que contribuyan en las universidades al desarrollo del conocimiento, ya en todas sus áreas, tanto el conocimiento aplicado como el conocimiento fundamental, pero también necesitamos que estén en otros lugares, donde necesitamos fortalecer el desarrollo de conocimientos y evidencia en el Estado, para la política pública, para el asesoramiento científico, que en otros países se ha desarrollado bastante. Necesitamos un Estado que cuente con sus propios conocimientos, y ahí necesitamos investigadores también. Y también necesitamos investigadores e investigadoras en el sector privado. Y también los necesitamos en la industria, tanto en la industria estatal como en la industria privada. Te mencionaba algunos ejemplos al comienzo. En la industria del litio, ¿ya? Para desarrollar la industria del litio, nosotros tenemos pocos investigadores formados en materia de litio. Necesitamos formar más investigadores ahí para que se puedan insertar en el desarrollo de esa industria y de esas tecnologías relacionadas con la industria del litio, ¿ya? Que sean sustentables, que sean sostenibles, cuidadosos con el medio ambiente y con las comunidades. Lo mismo en hidrógeno verde y también en inteligencia artificial, ¿ya? Que son desafíos de nuestro tiempo y de ahí donde tenemos ventajas comparativas. Así que, por lo tanto, esta agenda apunta a eso, a fortalecer las capacidades que tenemos, pero que sea con justicia social y trabajo decente para los investigadores e investigadoras. Porque queremos que los investigadores e investigadoras de todos los territorios de nuestro... O sea, que cualquier joven que hoy día nos está mirando y que le interese desarrollar su carrera de investigación, sepa que nosotros vamos a resguardar su carrera tanto en materia de igualdad de género, como también en condiciones laborales. Es decir, que no sean solo las personas que tienen mayor poder adquisitivo que puedan desarrollarse en una carrera de investigación, sino que también a aquellos que les ha costado más, sepan que nosotros vamos a resguardar que van a tener condiciones dignas de trabajo en el mundo de la investigación. De hecho, en torno a todo lo que hemos hablado, subsecretaria, podríamos decir este triángulo que hay que fortalecer, potenciar, ¿cierto?, entre el Estado, la academia por intermedio de las distintas universidades y la empresa privada para avanzar en conjunto y llegar con soluciones y trabajos a la comunidad. Ese es el camino. Es el camino. De hecho, nosotros como Ministerio de Ciencias tenemos como misión articular la generación de conocimientos en el sector privado, el sector público, la academia, ¿cierto?, y la sociedad. Entonces, por lo tanto, no es que nosotros tengamos que ver cada uno de los sectores por separado, sino más bien cómo se van articulando. Yo creo que la Universidad de la Frontera ha sido muy importante en visibilizar la necesidad de desarrollar más la innovación de base científico-tecnológica. En eso es algo que yo quiero destacar, el trabajo que ha hecho la universidad, y nosotros trabajamos mucho con el vicerrector de investigación de la Universidad de la Frontera para poder mirar esta agenda Mejor Trabajo, sobre todo en materia de inserción en el sector productivo. Ahí necesitamos más doctores
Y creo que la UFRO ha pensado ese tema. ¿Cómo podemos desarrollar también doctorados profesionalizantes en materia de que puedan insertarse en la industria? Y que eso también sea reconocido al momento de evaluar los resultados de la investigación. ¿Ya? Es decir, que no evalúen a los investigadores solamente por el aporte que hacemos en cantidad de publicaciones, sino que también cómo aportamos al desarrollo de la industria, de tener más conocimientos en el Estado y el desarrollo de políticas públicas, y también cómo podemos aportar en un mayor bienestar de la sociedad. De hecho, usted al principio también lo mencionaba, el descentralizar la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación. De hecho, y lo vimos a través de las pantallas de UFRO Medios, la cuenta pública fue acá en Temuco, fue en la Universidad de la Frontera, y también el ministerio está en un constante crecimiento, ¿cierto, subsecretaria? Al punto de que van a haber seremías nuevas, incluida la región de la Araucanía, un trabajo importante para avanzar en esa descentralización. Bueno, el tema de la descentralización es fundamental. Es decir, porque tiene que ver con un tema también de justicia, de generar equidad entre los distintos territorios. Que podamos potenciar las capacidades de los territorios. Por eso, no es solamente una cuestión simbólica que nosotros hayamos realizado nuestra cuenta pública en Temuco, en la región de la Araucanía, sino que más bien es una muestra de nuestro compromiso con la descentralización. No tiene que ser siempre las regiones, de distintas regiones de nuestro país que se muevan a la región metropolitana, sino que más bien el mandato que nos ha dado nuestro presidente es que nosotros como autoridades nos despleguemos en las regiones y que también hagamos actividades y también políticas que vayan en pos de la descentralización. Por eso es que nosotros hemos empujado fuertemente la creación de nuevas seremías en las distintas regiones de nuestro país, porque eso significa una mayor presencia de nuestros ministerios en los territorios, pero también que podamos monitorear mucho más de cerca el desarrollo de la investigación, de la innovación en las distintas regiones. Y una de las regiones de hoy, este año vamos a crear 3 nuevas seremías, y una de las regiones, justamente por las capacidades y las potencialidades que tiene, va a estar en la región de la Araucanía, así que estamos muy contentos por ello. Y esperamos tener ya noticias más concretas de la creación de esta seremía en agosto. Porque esto tiene que estar funcionando así, al menos con las cosas mínimas, en diciembre. Esta seremía nueva que va a estar en la Araucanía. Sí, queda poquito y va tomando forma, ¿cierto, subsecretaria? ¿Podríamos estar todo el día hablando de ciencia, de tecnología, de conocimiento, innovación? Y nos faltaría tiempo, subsecretaria. Sabemos que las agendas son bastante justas, pero pudimos hablar un poquito de lo que hace el ministerio, de lo que está haciendo, que la gente, los vecinos, las vecinas también lo vayan conociendo. Y espero nos podamos volver a encontrar en otra ocasión para poder seguir hablando de estas temáticas que son tan importantes y que están muy vinculadas con la comunidad. Agradecer su tiempo, subsecretaria, y espero nos podamos volver a encontrar para seguir hablando de estas temáticas. De todas maneras, Carlos, muchas gracias a ti por la oportunidad. Y sí, es muy importante que sigamos instalando la importancia de este ministerio para el desarrollo del país, pero principalmente para el bienestar de las personas que habitan los distintos territorios de Chile. Subsecretaria, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos en UFRO Medios y por poder conversar de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Que no se nos olvide el nombre completo para que nos vayamos familiarizando con los distintos conceptos que involucran a este ministerio, que prontamente, usted también lo señalaba, va a tener una nueva seremía en nuestra región de la Araucanía. Así que muchísimas gracias. Que estén muy bien. Chao a todas y todos quienes nos están viendo. Una conversación bastante interesante con la subsecretaria del Ministerio de las Ciencias, el Conocimiento, la Innovación y la Tecnología.
para poder conocer un poquito más de estas temáticas. Nosotros los invitamos y las invitamos a seguir en la sintonía de UFRO TV. Que tenga una muy buena jornada.